Muchas gracias, José Luis, Ana. Muy buenos días para todos. Gracias por levantarse con nosotros. Ya son las 6:31 de la mañana. Ya estamos de vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo en esta mañana de martes. Actualmente la temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey está marcando los 26 grados. El viento a 3 kilómetros por hora, la humedad con el 68% y la presión atmosférica en 1010 milibares. Para hoy no hay probabilidad de precipitación. Nos vamos a dar un breve recorrido por el área metropolitana de Monterrey para conocer las distintas temperaturas. Hay valores de 23 para que me ubique su sector. Allá en Juárez, Nuevo León, tenemos los 24 grados dominando en Cadereyta, Santiago, también en Guadalupe se reportan los 24 grados y también en García. Ya los 25 grados en Santa Catarina, San Pedro, Apodaca, San Nicolás y Escobedo, y 26 aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Para esta jornada, mucho calor el que nos espera, cielo completamente despejado, no hay probabilidad de precipitación. Prepárese porque hoy nuevamente será una jornada bastante calurosa. Hoy nuevamente llegamos a los 39 grados a la sombra. Por la noche 33 grados a las 10 de la noche. A las 12 del mediodía los 34 grados. Recuérdelo, a la sombra, al momento de nosotros exponernos a los rayos solares, por supuesto que la sensación térmica sobrepasa estos valores que yo les marco. En los siguientes 4 días vienen cambios, sobre todo para viernes y sábado, porque aparece la posibilidad de precipitación debido a un canal de baja presión que favorecerá al ingreso de humedad y provocará este desarrollo de nublados y este porcentaje ligero de precipitación en forma de chubascos aislados. Es lo que tenemos al momento para viernes y sábado. Para miércoles y jueves, nubosidad variable, las temperaturas máximas de 37, 36 y 35 grados y las mínimas entre los 24 y los 25 al amanecer. En la imagen de radar podemos ver este canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Este canal de baja presión sigue favoreciendo a lluvias, sobre todo en los estados del noroeste y occidente del territorio mexicano. Se le suma la onda tropical número 16 frente a las costas de Michoacán, provocando lluvias un poquito más fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán también. Y por supuesto en Guerrero, en Chiapas y en Oaxaca se prevén precipitaciones provocado por el acercamiento de otra onda tropical. Es la onda tropical número 17 de la temporada, ingresa hacia la península de Yucatán y provoca justamente estas condiciones de lluvia también para Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. No hay que olvidarnos de la depresión tropical 6E que se formó el día de ayer. Esta depresión tropical se encuentra muy distante de las costas nacionales. Está interactuando también con la onda tropical número 15, pero no representa ningún riesgo para nuestro país debido a su lejanía. Incluso se prevé que en las siguientes horas o en los siguientes días vuelva a debilitarse convirtiéndose en una baja presión. Pero de momento es la depresión tropical 6C del Pacífico. Nos vamos a conocer temperaturas mínimas y máximas para hoy. Mucho calor en las ciudades del noroeste de la República. Chihuahua llegamos a 40 grados, Ciudad Juárez con 42, Hermosillo, Sonora con 43, en Tijuana muy agradable, 25 la temperatura máxima, Mazatlán con 33 grados. Continuamos ahora con el centro. La Ciudad de México reporta condiciones de nubosidad y un ligero pronóstico de lluvia. Guadalajara, misma situación. La máxima para Guadalajara llegando a los 30 grados. Oaxaca con 28 grados, nubosidad variable también, al igual que en la península de Yucatán, en donde los valores máximos oscilarán entre los 31 y los 36 grados. Al noreste de la República Mexicana, cielos completamente despejados, a excepción de Tampico, en donde tenemos el ligero pronóstico de precipitación con actividad eléctrica debido al flujo de humedad proveniente del Golfo de México. Tendremos temperaturas máximas para hoy en el noreste del país que van desde los 32 hasta los 43 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 33 minutos y cambiamos de fase lunar el lunes 20 de julio a luna nueva. Hasta aquí con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Volveré más adelante. Muy